Esto es Los Manriques. Sin censura. Bienvenidos, señores, a Manriques Podcast Sin Censura. Este podcast que está teniendo más reproducciones que gente en África. A la fecha. Se reproducen allá, güey. Pues andamos bien, ¿no? En reproducciones. Está tirando a los niveles. Digo, si le ganamos a Miguelito y sus entrevistas, ¿no? Sí. Aguas, porque ya viene una entrevista larga. Con el símbolo, ya es que se sí, largo. Dice que el símbolo, que llegó primero su chaira y luego después llegó el símbolo, llegó tarde. Ahora no empujen y es el símbolo que venía a 3 metros. Todavía. Venía a 3 metros. ¿Cómo está mi compadre Morocco? Muy bien, compadre Mole, ¿cómo andamos? ¿Y ahora, carnal, se le descompuso la cortadora de césped? Ya no alcancé, nomás alcancé la mitad y no, ya el otro ya no tenía filo. ¿Tienes este rasurado eléctrico? Dijo, no, es la manual, nomás que se me cansó el brazo. Se me cansó el brazo, me había hecho una ñaca un rato antes. ¿Te acuerdas que traías una moda así? ¿Te acuerdas? De un lado, no, eran líneas. Como sí, de pero ándale, sí. De una línea así, uno no, una línea así. Era como el pasto chida, de Italia 90. De Italia 90, eso sí, no, pero sí está chida. Me acuerdo que tenías como si fuera de Wolverine, como si te hubieran arañado. Ándale. ¿Y esta es de también de mame o? Sí, de mame. Es que fue de los primeros. La primera vez que me rasuré así fue en los 90, compadre. No, sí, y digo, yo que entregué contigo después aquí. Varias veces lo hiciste. Sí. No, ahorita yo venía caminando y venían, tú pasaste y venían saliendo y yo, ya viste ese señor que anda. Ese señor barbón. Y lo cual, hay un vato que estaba enfrente de ti y te dijo, no, está rasurado. Oye, pero después de que te crezca más, hazte las líneas, el de las líneas se te ve chido, porque acuérdate que te las hacías que sé cómo, que parecía que te habían dado así un arañazo, pero se veía chido porque estaban bien de líneas. Y luego lo vas a rasurar de líneas, compadre. Una edición de cuadritos, güey. ¿Cómo le dice? No me acuerdo, güey. Ay, bien mamado, güey. Sí, nada, de eso dice que caíste arriba de una mecedora. Realmente fue eso, me quedé dormido arriba de una mecedora, güey. Oye, hablando de cosas de antaño, carnal, a mí me tocó vivir, digo, Morocco, un chingo, lo que era viejillo, no, pinche vejete, güey. Este pinche vejete. Por el lado del estadio tecnológico, vamos a hablar cosas del estadio. Casos de estadio del tecnológico, porque, de hecho, contigo viví los dos lados del estadio tecnológico. A veces uno de mamoncito te ibas del lado nomás de preferente o te ibas acá que un amigo tenía palco. Sí. Pero Morocco un día me dice, vente, güey, te voy a llevar a general. Y vámonos con la adicción. Con la adicción. Pero qué buen desmadre viví con Morocco. Y digo, son cosas muy diferentes al estadio ahorita de los Rayados. Sí. Porque le digo a Morocco, principalmente la botana. Había mucho mejor botana en general que en preferente. Sí, porque te ibas a... Bueno, no era el preferente, era los palcos del lado de sombra. Y super palcos y la madre. Sí, te tenían tus taquitos de rachera y choripán. Era lo que había. Ah, chingó. Pero acá de este lado se había choripán, arrachera, caguamas, salchiburgers. Las trompoburgers. Las trompoburger. Señoras que afuera vendiendo taquitos de harina, de arete, así, de guisaditos. Los lonches de 10. Los lonches al final de 10 bolas. Sí. Está el menuita afuera también. También, desde piernita. Me da risa porque, ahí vendían caguama, güey. Sí. El lado de acá de Super Palco, no había nada. No, pues escargots en salsa de huevo. ¿Cómo se llama chamueto? ¿Cómo se llama? Chamueto. Es que era un. ¿Cómo se llama el moet con chamoy? Chamuet. Era el mamá de vida. Tráeme una ronda de chamuet para todos. No, acá era chamuet con. Y venían en un Córsica. Te traían un Mustiver con shots. Era un Mustiver con un chingo de shots de chamuet. Eso estaría con madre, mental, te digo, cabrón, sacas cagamada, güey. Gente que tiene antros, obviamente antros, clase C. Claro. O sea, que sean en el niño artillero, esa mamá. En vez de no mamonear como los fresas, saquen su Córsica o su Mustiver con un chorén. Tráeme una ronda de chamuets para todos. ¿Qué es? Champaña con chamoy. Chamuets. Hombre, güey, compadre. Te digo, güey, no, escríbela, güey. Ahí va a ser. Sacas jugado. Ahorita está mamado. Oye, pero tiene una cosa. A mí el Morocco decía, es que estuvo bien verga de esta pinche experiencia. Porque estaba yo con el Moro y pues Morocco conocido desde los iniciadores de la adicción. Y al que duele, al que le duela, la verdad. Ahí estaba mi compadre Morocco platicando. No, pues el chontlas, el güey. Sí, a huevo. Y me dice, y ahorita viene el cacas. Y yo, ¿cómo que ahorita viene? Y ya empezó el partido y se brinca la barda así. Y luego lo descubrió, ¡agárralo! Y el otro se metió a la porra, ya no lo volvieron. No, no volvieron. Ese güey no paga boleta, ese güey se brinca. Sí, se brinca. Se mete entre todo. Oye, ¿cómo le hacía para meterse en el alambre de púas? No sé. ¿Sí? Pero pinche vato ñango, güey. Se escurría como pinche lombriz de la puerca y ahí estaba.
No, y me da risa porque el vato era como, ¿cómo te acuerdas esa caricatura de que encuentra a Wally? A Wally, ¿verdad? Porque el vato se metía entre todos, no lo encontraste, y de repente salió con Morocco y lo veía el vato con 6 cheves. Sí. El vato no traía para entrar, y no traía dinero para comer ni para pistear, y estaba el vato bien cenado y bien pisteado. Bien cenado, bien pisteado. Una morra echándole una mesa, una mamá. Todavía vale la señora. La morra de alguien, una señora, la mamá de alguien. La mamá de alguien. Bueno, el vato de que, compa, un charco, que te pide un charco, es un traguillo. Ese es el charco. Un charco. Y de repente ya traía una ristra de vasos, hijo de la chingada, güey. Te pisteó mejor que uno, güey. Sí, cómo no. Había buen desmadre, mi querido Morocco. Y luego nos tocó estar ahí en un partido de Tigres, no, de Monterrey y Santos, ¿te acuerdas? Bueno, tú estabas en otro lado y yo estaba lado sí, preferente. Sí. Pero qué agasajo, güey. En la final de la Conca Champions. ¿Tú sí llegaste a correr hacia abajo? Sí, la avalancha de la adicción, sí, carnal. Sí, la primera vez se me quebró un Walkman que traía un Walkman, güey. Sí, pero del clip nada más. O sea, de repente ya lo vi volando, pero ahí estaba ya. Estabas con tu chamuete y se te cayó. Se me escarchaba chamuete, güey. De repente nada más pasó un vato así. Ah, es el cacas. El cacas se acababa el partido y el cacas se volvía a brincar la barda. Sabía que ya no te chingaba en la salida, el vato se brincaba otra vez, se arañaba así en las mordidas de púas y para agarrar como que. Nada más para sentirse también buscar. En la salida, güey. Estaba muy chido. Sí. Los baños, carnal. Yo llegué a hacer popó en el de la uni, en el estadio de los Tigres, ahí por donde nosotros entramos a. No en el baño de cabina. Okay. Una vez me andaba solo, donde llegábamos tú y yo y Guardia abajo. Ah, sí. Ahí en el 2. En la zona de prensa, sí. Y en una que me andaba solo, que todavía no entrábamos al estadio, que hacíamos enlaces afuera, me prestaron un baño, pero del lado así, general. Ay, güey, pero lo bueno es que todavía no entraba gente. Y ahí hice caca. Y en. Carnal. Lo peor es hacer caca en el estadio del Tec, en la zona de prensa. ¿Te acuerdas que era un bañito chiquito? Sí, güey. Y siempre estaba Willy. Siempre ahí. había un exfutbolista. había un exfutbolista comentarista que dejaba todo zurrado. Todo cagado, güey. No, sin nombres. Pero, oye, carnal, yo no entiendo cómo pudiste hacer del baño en el estadio de los Tigres en la zona de preferente de la raza, porque estaban bien gachos. Estaba bien gacho. Digo, no es por mame, güey, de que dice que huele a miados y le chinga. Lo que pasa es que el estadio lo hicieron hace muchos años y los baños eran muy chiquitos. De hecho, es en general, en la parte de arriba, entras y es un baño, jule, cabrón, no mames, parece el bebedero de un establo, güey. Sí. Es en serio, es mal pedo. Es que tú vas de ahí, compromiso, y lo voy a comprar ahí, compromiso, y lo. No sé si la reata es tuya. Culo, es que suéltame, no, sí. Estás agarrándome la mía, güey. Sí. Y y parecías, a veces estaba tan inundado, güey, que parecías el de Mario Bros 3, güey, con el traje de la ranita nadando entre miados. Sí, miados, que wey. Está un chingo de miado, ¿verdad? Sí, güey. Sí. Es que entrabas al estadio del Uni, digo, con todo respeto, pero en los miaderos. Yo decía, chinga, ¿no es el agua de arriba cae hacia abajo para limpiar los miados? No eran los miados que caían hacia abajo, donde se estaban desbordando. Para empujar los otros miados, váyanse, culeros. Yo una vez entré al baño. Problema que tenían ahí hace tiempo. Entré en el baño de prensa. Sí. Del Tec. Y entonces era. Era una taza y un mijitorio. Una taza y un mijitorio, pero habían arreglado a poner ahí un cancel. Me estaba cagando, compadre. Y no era de risa, me estaba cagando. Y sentí el. Nomás escucho así a Willy González. ¡Ay, estoy miando yo aquí! ¿Quién está cagando? ¿Quién está cagando? Y yo, no, es que se me cayó la botella de chamuet. Se me cayó la botella de chamuet. No te dejan cagar a gusto, güey. O sea, o estaba Willy, o estaba Juan Dosal, o estaba Careca, todos en el baño al mismo tiempo. Ya salte de cagar, gordillo. Pero sí, una vez así que me dieron ganas de zurrar y pues no pude, güey, porque estaba Careca, viéndote así, porque no había puerta. Sí, no, estaba, y luego le pusieron una puerta y era transparente, güey, estaba sentadillo así. Me llenaba los días entrar la gente y le. Hola. Yo te voy a decir algo y te abro el hocico. Esto lo voy a decir aquí, me vale madre, digo, porque es sin censura y bueno, la gente para YouTube. Los Manriques, cuando empezaron a transmitir, pisteaban ahí. Sí. Ahí pisteaban. Ya no, sí. Ya no nos pueden hacer nada, ya pasaron 10 años. Pero pisteamos ahí. Estábamos con el chamuet. Con chamuet, vale, piste. No, Morocco se llevaba muy bien con un mesero que mis respetos para ese pinche mesero tenía. El güero, cómo no. Pinche güero tenía unas piernas de ciclista porque bajaba y subía escaleras a lo pendejo. Y el vato de repente, ¿qué onda? Yo, nomás en un vaso con refresco, échamele cerveza. Con chamuet, échale chamuet. Y el vato, ¿cómo subía? Y no se daban cuenta, güey. Sí. Yo me acuerdo que en la final. Santos Monterrey, donde en el chupete, yo ya andaba pedo.
Me han dado, te lo juro, güey. Me han sabido. Yo no estaría aquí en Multimedia. Sí, güey, neta. De hecho, digo, por ahí ahorita ya pasó a jefes, ya pasó. Tío. Ahí, alguna vez subí un par de fotos del que me estaba pisteando la michamuetada. Sí. Sí, güey. Ah, porque tú veías micheladas. Sí, sí, sí. Morocco pedía michelada y teníamos los pisicillos ahí en el tubo. Sí, güey, sí, cierto. Estaba bien chingón porque se los cuento. Morocco y yo veíamos cómo iban construyendo el estadio nuevo de los Rayados y decíamos, ojalá que algún día narremos ahí. De repente ya nada más veías, ah, chinga. No, pues ya no han puesto ni otro blog ni nada. O sea, como que estuvo parado un rato, sí. ¿Te acuerdas? Que decíamos, oh, me se me hace que no se nos va a armar. No, y de repente estábamos en el TEC así narrando y ya había juegos en el estadio de los Rayados. No había gente en el TEC, entonces se me hace que la niña está ganando, güey. Le dije, güey, debíamos estar allá, ¿no, güey? Sí. Nos equivocamos hoy. Oye, nomás me dijo, chingo de cohetes y lo más chingo de raza. Y ¡gol! No lo están narrando la mole del Morocco. Y nosotros dicen, en el TEC, güey. Chamuet, ¿quién tiene chamuet? Chinga madre, desearía un chamuet para este trago amargo. Chamuet. No, nos dolió mucho que un día el güero que nos servía cheve lo cambiaron. Sí, güey, lo pusieron otro batillo que ni nos pelaba. Ni nos pelaba y luego ya, bueno, le mandamos un saludo a nuestro amigo Popo Cabrera, ¿no? Carrera, sí. Que se nos quedaba viendo y ya dijo, no, pues, vistear, güey. ¿Qué les decía? Por mí no hay pedo, güey, pero estos güeyes son bien peines. Sí. Y luego los que decían que eran bien peines dicen, no, no vale más, el que se va a peinar es él. No, nunca pasó nada. Nunca pasó nada. Oye, y luego la raza bien hambrienta, los más pinches hambrientos somos los de los medios de comunicación. Ponían una pinche... Ah, sí. ¿Una charola? Charola y ponían la pinche... ¿El agua o qué? El agua y las cocas. Sí, lo refresco. Hombre, igual en el Tec de ahorita, en los Rayados. Como si se hubiera acabado el mundo, ¿ah? Sí, güey. No, pinche raza de repente. Y luego, oye, güey, este güey de qué medio. No, es independiente, viene solo con sus 6 tortas, 4 refrescos. Ya, un chingo de comida, güey. Las charolas, güey. Las charolas de canapés. Morocco y yo estábamos a ver abajo y pasaba una charola para la prensa, güey. Nos llegaba una hoja de lechuga, güey. Un palillo de dientes. Un palillo de dientes y nada. Y una salchicha coctelera que era el pito de uno del otro, de la competencia. Échale, compadre. Su pinche madre. Sí, pero esos tiempos que pues estábamos ahí casi entre la gente. ¿Entre la gente? Sí, entre la gente. Ya sí. En el universitario sí teníamos nuestro palco. Era nuestro palquito que palco, ya van a regresar fitas y días ahí. Que... ¿Ya regresó? Ya regresó. No, va a regresar. Bueno, supuestamente ahí. Ya, a ver si estaba bien chido ahí. A mí lo que no me gusta es que el baño, o sea, hay un baño, sí. Pero nosotros estamos en una cabina donde no hay baño y enfrente está el RG. Entonces, mucho tiempo yo iba a veces a ese baño y quería aventarme un cague. Me quería aventar un cague, compañero. Pero épico. Y estaba Don Robert. Entonces, de que de repente abría la puerta y lo, oye, muchacho, sacan al animal que se echó a perder ahí. ¿Qué perro echado muerto? Yo, señora, ¿cómo se le...? Perdón, me chingué un chamuet con tortillas de vino. No, eso es de que abría. Era incómodo. Le abría el baño y yo, su perra madre. Alguien se está pudriendo. Porque estaba el RG narrando, Víctor Manuel Hernández, atrás de la portería. Ok, don Robert. ¡Gol a la verga! Huele bien, ojete. ¿Quién me está fumando? ¿Quién me nebulizó? ¡Este Tigres que hace que se cague medio Monterrey! ¿Quién me está nebulizando? No, con todo respeto. Pero digo. Pero sí, nos da pena. Nos daba pena, ¿no? O abrir la puerta y que estuviera Willy esperando. Es que siempre nos tocó. Allá lo topamos. No, lo topamos, es el jefe. Sí, pero tú chillado. Oye, luego está bien hecho que te sentaras en la taza a hacer popó y toda miada por pello. Había salido pello. No, era Era Marocio. Era Marocio o la miaba. ¿Cómo se llama el de Rumbo a la Corona, el productor? Popito. Salía Popito y dejaba miada la taza. Le dije, güey, se va a meter el azúcar por el culo, güey. Mike, no, estaba difícil porque pues nada más ese baño y pues de repente sí te dan, hijo de lo madre. Y ya nos pasó en unas ocasiones que no voy a decir nombres, pero alguien dentro de la cabina de nosotros, que no éramos ni Wario, ni yo, ni Alex, se echó un pedo. Ni Wario, ni tú, ni Alex, ni el operador. ¿Quién más? Puede quedar, no sé, el vato de las tortas, o Miguel Ángel Garza, o yo. Un día, como todos los días, andaba malito el estómago. Ya sabes que uno le combina cerveza con leche y así, cosas así, que hacen corto, feo, y así en el estómago. Me aventé un pedo. Imagínate, narrando en vivo. Se salieron todos a chingar. A todos.
todo salió y me encerré y dije, ¿y aquí me voy a quedar? Me están abandonando. Como un guerrero de la comunicación. Vamos a agarrar lavadoras. No, sí, se salieron. La verdad, sí, me aventé una de... Te lo juro que ya no me aguantaba, güey. Yo me aventé uno, pero en el de Nuevo de Rayados. El aire se lo llevó entre la raza. Sí, de hecho, iba bajando la familia del nuevo jugador de los Rayados y se tropezó la señora donde lo leo. No, una historia, el elitismo. Cuando estábamos en Rayados, en el Estadio del Tec, eran canapés y a veces que había. Sí, No recuerdo. No, porque ya nos llevó, de los viáticos que nos daban aquí de la empresa, nos llevaban tortas de pierna. Tortas de pierna, sí. Bueno, nos vamos a Rayados y la verdad Rayados, pues es un estadio mucho más primermundista, muy chido. Y sí se mamó, güey. O sea, al principio, ahorita no por la contingencia, pero hot dogs, pizzas, hamburguesas, refrescos. Pinche acá. Ya no sabía yo de qué. Tráeme pinche medallón de res con chapa de oro. Sí, así, chapa de oro. Muy buena comida, güey. Ahora que nos van a dar de comer los Rayados. Y luego ibas al Uni, que no estoy diciendo que esté mal, pero el Uni sí se pasaba de ver. O sea, a ti te encantaban, pero a mí se me salen bien pinches esas tortas, güey. ¿Cuáles? ¿Las que daban en el Uni? No, las de carnes frías, no, nada. Para porque traía hambre, güey. Sabes que lo más chido de esa torta era la margarita, güey. Era una margarita, güey. Y hace cuenta que te habías metido el dedo en el culo y en vez de que te sacaste aguacate, más estaba así de aguacate, sí. Así. Como que el vato agarraba, metía el dedo al aguacate y le hacía así. Y luego era así, también se metía el dedo del culo y luego a la mayonesa y le hacía así. Un cuadro de queso amarillo. Sabíamos que ese queso amarillo, el kilo estaba en 22 pesos en quesos y cosas y era un chingo de rebanadas. Ese queso amarillo tú lo podías usar para comer o para forrar libretas. Sí. Te lo no se derretía. Plástico, la verga. Era un peso que no se derretía, sabías, porque esa era cartonadito. Tú te das cuenta, es el que lo tocas y se rompe como si fuera cascarón de huevo. Sí. Ese traía una un pedazo de mortadela, uno de jamón y uno de pastel pimiento y un pinche pedazo de lechuga, creo. Un pedazo de lechuga, pero sí. Oye, pastel pimiento y mortadela y jamón al chile a mí, entonces a mí como que me le escupían, güey. A mí siempre me venía un jamón. Bueno, es que no sé, pero era, tú sabes que era, hay jamones que son jamón de algo, ¿no? Sí, era un jamón de algo. Jamón de sobra y y pues no tenía un sabor chido, te digo yo, a mí me gustaba por la margarita. Sí. Pero había partidos en la noche, te daban una margarita con frijolitos con huevo. Esa sí ya, ahí voy. Ah, bueno. A mí sí me gustaba. No, es que sí, hay gusto. O sea, y quiere decir que si a mí no me gusta, no esté rico. Bueno, comparas pero carnal, es que sí también, güey. Pues no somos pinches indigentes, güey. O sea, estamos en Morocco, si le daban un café y eso de él en una cobija, y se acostaba ahí abajo. O me confundí, me lo dio protección. Esa fue nomás una vez, güey. Sí. Pero sí se estaba en la noche y yo dije, una hamburguesita. Dije, porque sí, oye, teníamos que pagar, güey, por las hamburguesas, güey. Sí. Tal, vato, ¿qué onda hamburguesas? Ahí está un 50 y el otro. Otra le consigo hamburguesas. Si no era pura pinche torta, güey. Pero ese día nos llegan y que abro yo la pinche margarita. Frijoles con huevo. Dije, no mames. Imagínate a Juan Dosal, cabrón. Imagínate a Martinoli, güey, que abra la pinche. Digo, compadre Morocco, yo te quiero un chingo, pero si a ti te dieron un pastel para que lucháramos, güey. Sabes que con cosas muy sencillas te pueden comprar, güey. Y abro yo una margarita con huevo y compré. Y dije, no mames, no estoy en casa de mi abuela, estoy en este de los tigres, güey. Te lo juro que fue tanta la mala vibra. Yo sentí que todavía tan rico porque ya estaba harto de la del gel. Sí, la torta de carne fría. Yo la vi y sí te le dije, ¿dónde está la cobija? ¿Dónde está la gente de Protección Civil que nos va? ¿Por qué no me cantan la canción de solidaridad? ¿Dónde están? Navidad sin frío, ¿dónde están? No, y es que dices tú, ya estábamos chiflados por los Rayados. Ya. Dos hot dogs, una hamburguesa. Burrito. Un burrito de cebrada, de arrachera con queso. ¿Cómo no? Y abres una pinche. O sea, ¿quién fue el cabrón, güey, que dijo ahí, ¿qué le damos de tragar a la prensa? A Juan Dosal, a los me imagino que esos, güey, llévales una pinche burger bien chingona. Ya no alcanzan los más ricos. Hombre, güey, mira, ahí hay whiskas. Oye, güey, mi señora me echó unas tortas. Unas tortas que me dio. Al chile me dan las grunas, güey. Mi señora me echó tortas y la cacheteé. No, échaselas a los más ricos. Pues, podría haber sido por ahí, güey. Se me hace que sí, güey. Porque nada más fue una vez, ¿verdad? Sí, güey. Güey, sí, yo creo que sí. O sea, ¿tú crees, güey, que Willy González con su traje de $5,000 iba a abrir su margarita con moco? No, güey. O sea, eso para mí que fue...
A los Manriques, ¿qué les damos? Hay unas margaritas con huevo con frijoles, ya solo, güey. Hay como que coman algo, güey. Ahí las hay con 400 pesos para el camión. Oye, güey, los Manriques, ¿los qué? Los que con el meme. Los últimos pinches, güey, que están en la última. Ay, chinga, yo pensé que era un cuarto de tilinches. Y ellos dos cuidaban el lugar. Ah, pero sí, güey, se pasó. Ya no volvieron. De hecho, una vez nos dieron sopa en la ponga las manos y nos echaron sopa. Porque no tenían platos. Lleno gente. Sin cuchar. Pero bueno. Ahí venía y le dije, no, yo me aguanto y me lo llevo a cenar a la casa. No. Ahí estuvo todo el juego así, güey. Y traía un huevo cocido. Señores, espero que se hayan divertido con esta comparación entre estadios. Nos van a vetar los de los Tigres. No. Le mandamos un saludo a toda la gente de los Tigres, pero nos pasó eso. Ya después ya empezaron a poner. Hielos en los vasos. Y así, casi, yo pensé que en el baño. En el baño. Pero bueno, queremos mucho a los Tigres que ya van a tener su estadio nuevo y a los Rayados también. Pero también Rayados tenían una porquería de estadio. Uh-huh. También el Tec. Ibas a miar y ya sí. La que cuarta. Miabas y le caía a la gente de abajo. Sí, de abajo, güey. Y dices, ¿por qué se filtraba? No, estaba el hueco. Tú veías las cabezas de la gente. Pero bueno, ¡os vamos! Y ahí, ahorita era, llegando a la casa, una ¿qué? Si era chamuet, ya no iba a correr. Una chamuet. Hombre, no vale la cabeza. ¡Vámonos! Eso fue Los Manriques. Sin censura.